Bueno, en fin, acá estamos. Es un programa donde nos divertimos, pero donde se cocina pasa, más acá que pasa nada. De todo. A ver, bueno, en el día de hoy, acá en la parte de afuera del canal, Tagle Figueroa Alcorta, si querés acercarte, vamos a arrancar cocinando, después va a cocinar el amigo César Navetián. Lo primero que voy a hacer yo es un matambrito de cerdo al vodka. Matambrito de cerdo al vodka. Ya van a ver por dónde viene la receta. Pero para darle sabor a ese matambrito de cerdo, lo vamos a hacer a la chapa. Podríamos hacerlo tranquilamente a la parrilla, ¿eh? Pero estamos calentando la chapa con unas brasitas, en fin. Bien. Morterito. Un par de dientes de ajo. Esta es una hormiguita que cayó de la naturaleza. Sí, viste que está cocinando afuera. Bueno, esa sí, cocinar afuera. Es así, es así. Mientras una paloma, ¿no? Exacto. La hormiguita se saca. No te preocupes, paloma. Eso no va a pasar. Un poquito de ajo. Con dos dientes está bien, lo voy moliendo bien. Estos morteros son una maravilla, a mí me encantan, los amo. Mirá, puntita. No, no mucho, ¿eh? Porque... voy a poner solo lo necesario para un matambrito. Sí. Un poquitito de, acá habrá unas 15 como mucho, semillitas de coriandro. De aquí nace el cilantro. Otro poquitín de semillitas de hinojo. Bien. Qué bien. Rico, combina muy bien, va muy bien con este tipo de preparaciones, con el cerdo va muy bien. No puede faltar la pimienta negra en grano, que es muy aromática. Si es blanca te va a picar más y te va a tener menos perfume. Si es negra va a picar menos, va a tener más perfume. Buenísimo. Le pusimos esto. Le ponemos un poquito de sal gruesa que ayude a romper todo esto, no mucho. Rico. Y le vamos a dar un poquito a todo esto. ¿No es moscada o no le pones hoy? No, pero me la nombrás y quiero que esté. Y bueno, pero ¿sabés qué? No, hablamos de nuez moscada y pienso en el domingo, pienso en el Chano que sí, va a venir. Que viene. Este domingo tenemos asadores, tenemos como una competencia, ¿no? Sí, ¿cierto? Asadores clásicos y asadores no tan clásicos. Campo ciudad, exacto. Criollo urbano. Muy buena combinación. Bien. Tradición. Como una dicotomía. Está muy bien. El domingo a la 1 del mediodía sintoniza la televisión. No es el Chano de Tambiónica, aclaremos, ¿no? Es nuestro amigo el Chano de Vial Entre Ríos. Está exactamente. Bien, no solo viene el Chano, sino que viene uno de los grandes cocineros argentinos de este tiempo, que es Juan Gafuri, bueno, que hace unas carnes increíbles, maduradas. Ya te vamos a contar de qué va esto de madurar la carne y lo viene a hacer acá, no solamente en su gran restaurante, sino que lo va a hacer acá en vivo. Así que genial. Estamos muy contentos por su visita también, ¿eh? Bien. Bueno, nada, molí todo esto, le pongo un poquito de aceite de oliva. Sí, tenés por allá. ¿Qué tengo por acá? Lo moliste poquito, a veces que a mí el mortero me parece que voy a estar media hora moliendo. No, rapidito. Palo y a la bolsa porque hice solo para la cantidad que necesitaba para un matambrito, ¿eh? Si querés acá ponerle una ralladura de naranja, se lo pones, pero yo la naranja se la voy a poner en jugo tostando un poquito la misma naranja. Ya que hablo de tostado, lo voy a mandar un segundo acá a que se vaya tostando. Ahora sigo con el matambrito, ¿eh? Porque te quiero cortar esto acá, mirá. Esto lo estás haciendo mucho últimamente. Sí, sí, sí. Estoy haciendo, la verdad, mucha parrilla, mucha chapa. Sí. No solo acá, sino también en casa. Uh-huh. O en la quinta de mis suegros también. Entonces aprovecho todo esto porque la verdad que le va bárbaro. Esto así, no le pongo nada, ¿eh? Mira. Que sus propios azúcares se vayan dorando bien y hasta casi quemando. Va a generar un saborcito ahumado, después con una pinzita lo agarramos y lo tiramos por arriba, queda pipí cucú. Bien. Vamos con el matambrito. Algo más, sí. Matambrito. Sí. Matambrito, hermoso matambrito de cerdo. Y si hay algo que puedo decir de un hermoso matambrito de cerdo, es que viene de Cabaña Argentina. Que Cabaña Argentina elabora carnes de cerdo, embutidos, fiambres, de sus propios cerdos, garantizando calidad, sabor, desde su origen. Cabaña Argentina te invita a participar del concurso Conducción Responsable con premios mensuales y un sorteo de 5 cajas de jamón crudo con hueso. ¿Qué se realizará? ¿Cuándo se realizará? El 18 de abril del corriente. Inscribite a través del Facebook de Cabaña Argentina o en la sección concursos de www.cabargentina.com. Vengo acá. Algo importante, le voy a sacar rápidamente un poquitito de grasa. ¿Viste que de un lado tiene más grasa que de otro? Sí. Un poquitito, ¿eh? Bien. Yo la grasa a este tipo de preparaciones, fíjate cómo corto, como al ras. Sí. Cuando vas arrastrando. Exactamente, claro. ¿Ves que sale? Ah, mira. ¿Y esa la usás para cocinar ahí un poquito o no? En este caso no la voy a usar porque con el aceite que va a tener de la misma marinada es suficiente. Bien. Pero voy a sacar un poquitito, no mucho, ¿eh? Qué rico que es el matambrito. Es más, este lo voy a tener que cortar en dos porque si no me va a quedar muy grande para la.
para la chapa, en este caso. Y se hace rápido esto, ¿no, Juan? Muy rápido. Esto es como te diría que vuelta y vuelta. Igual el matambrito, vos si querés, lo puedes hacer a fuego lento también. Lindo corte de matambrito. A mí me encanta. Lindo corte. Es sabroso. En todas las parrillas lo meto. Sí, porque una entradita con matambrito está bueno, ¿no? Mientras la gente va llegando. Vengo acá, mirá. Tenía un poquito de sal, tenía semillas de hinojo, todo molido. Semillas de coriandro, semillas de grano de pimienta negra, un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva y así como está, a masajear esto. Masajealo. Podés hacerlo en el momento. Si querés, lo podés marinar esto media hora, una hora, de un día para el otro en la heladera. Más sabor. Más sabor todavía. Pero así como está, ya va a tener mucho sabor. Fíjate que no lo invado demasiado. Uh-huh. Esto que me acerca Marco, no es agua. ¿Qué es? Vodka. Queda increíble, pero increíble esta receta, o por lo menos la incorporación de vodka al cerdo. ¿Sabe de quién aprendí? ¿Quién? De un gran amigo de allá de Tandil, Huguito Cagnoli. Sí, el de los salames hermosos, gigantes, espectaculares, ricos. Bueno, Hugo, querido, te mando un gran abrazo a vos y a toda tu familia. Un día me invita a comer un asado, me clavo un matambrito y le pone vodka. Uy, qué rico. Que no, esto es lo más. O sea, que le voy a poner vodka, que le queda muy bien. Pero vos ponele todo lo otro, que también le va a sumar muchísimo. Bien. Ahí va. Vamos a masajear un poquito. Y ahora, acá, ¿eh? Nunca me ahora nos espera la acá, Martín, la te trajo uno que ya está marinado. ¿Querés usarlo o no? Tiene más sabor. ¿Queremos usémoslo dos, Pimpo? Usémoslo dos. Dale. Si entras. Ahí va. Vamos a ver cómo va esto, ¿eh? Sí. Permiso, Chimi. A ver. Ojo con esto, ¿eh? ¿Ves? Oh. Ahí, ahora ya lo doy vuelta y lo dejo así. ¿Para qué? Para que no se me queme demasiado. Ahí va. Que queden ahí. Tiene un saborcito amargo que está buenísimo. Bien. Vamos con esto. Sí. Matambrito. Voy a usar este que lo tengo cortadito, Marky. ¿No te molesta? Bien. Dale, dale. Gracias, Pipi. ¿Aceite o sin aceite? No, ahora le vamos a poner un poquito de aceite. Bien. Gracias, corazón. Ahí, un poquitito, rápido. Adentro, matambrito. Del lado que tiene más grasa primero. Ahí, quietito y amor. Qué rico. Y ahora vamos a poner este de este lado. Lindo, está hermosa la chapa, calentita, linda, Marcos, gracias. ¿Preferís chapa a parrilla en este caso del matambrito? ¿Sabes que sí? ¿Por qué? Con la parrilla queda bárbaro, queda increíble con la parrilla. Pero cuando vos le empezás a encontrar la mano a la chapa, tenés más superficie de dorado todavía. Claro. Y eso está buenísimo, y si querés que justamente eso realce, es lo indicado. Bien. Muchachos, acérquese un poquito, porque quiero que olís quién se siente cuando vos empezás a tostar un poquito las especias, cómo empiezan a cambiar el sabor, empieza a subir, totalmente. A crecer. Era eso nada más, así que bueno, no, te escuchaba esta mañana, que la pasé bien, claro, salió el sol. Sí, estamos todos amigos, dale. Apenas unos granitos más de sal, porque tenía poquita, apenas, ahí unos granitos. Sí. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos directo con la guarnición, la chapa te permite eso, ir y venir de ambas cosas. Esta naranja la vamos a usar, tenemos el matambrito marchando, que lo único que quiero es que dore, si hay que subir un poquito el fuego, subimos solo este lado, Pipi, ¿puede ser? Bien. Acá tenemos unas batatitas que lo único que hice, esto es sencillo, no nos compliquemos la existencia. A ver. Lo único que hice con las batatas fue hervirlas con piel. Sí. Las vamos a cortar acá como quieras, pueden ser en rodajas, pero hoy quiero cortarlas al medio a lo largo. La piel, las vas a cocinar. Uso la piel. Las voy a cocinar con la piel. En realidad lo único que voy a hacer es dorarlas un poco. Sí, bien. Pero las vamos a combinar con un poquito de esa naranja, con un toque de panceta ahumada, con un toque de provolete, con un poco de romero. Ah, bueno, listo. Ah, bueno. Ahora todo le puso. Un chiquitito de azúcar. Todo le puso. Chiquitito. Me gusta, che, rico. Mirá, corto acá, ahí. Sí. Unos tajitos, no le van a venir nada mal, ¿eh? Sí. Tajito. Tajito. Mira la provoleta ahí adentro, me sorprendió la provoleta. En realidad la vamos a ir entreverando cuando armamos todo, Chimi. Sí, okay. Lo podés poner directamente como provoleta, o sea que la haces directamente entera, o en pedacitos o en láminas. Pero yo también me copa la chapa para hacer provoleta, entonces corté unas láminas. Queda riquísima. Y no se te escapa nunca. No. Ahí queda. Y dora como loco, no la paso por harina, no hago nada. Mirá, lo único que hago es ir para allá. Bien. ¿Te llevo la panceta? Sí, por favor. Dale. Vayamos. Vengo acá. Provoleta. Sí. Vamos, una, vamos dos. Esto es rápido, ¿eh? Vengo para este lado. Esto ya está en cualquier momento, pide que lo demos vuelta. Esto, arranco así, pero ahora lo voy a dar vuelta, ¿eh? Es un segundito nada más. ¿Un poquito de aceite tenemos, por favor? Tenemos acá. Gracias. Entonces, acordate que estaba la batata solo hervida en su punto. No la pase porque si no va a ser un puré. Entonces, le hice ese cuadriculado superficial. Sí. Si vos querés envolver la batata con láminas de panceta ahumada, lo podés hacer. Y acá jugá como a vos te guste. Yo simplemente quiero, en este caso, dorarla y combinar todo cuando estoy emplatando. Bien. Vamos con unas rodajitas de panceta ahumada que también le van a ir. Y un poquito, ¿te podría pedir un poquito de romerito? Romero. Gracias. Y un poquito de romero. Bien. Porque esto está pidiendo a gritos
Un poco de romero que vamos a poner por acá. Qué rico. Vamos a poner por acá, sueltito. Es muy tentador ver todo eso junto, la naranja, la provoleta. Esa es un poco la idea. ¿Más romero puede ser? Más romero. La chapa esto pleno. Pide a grito dar. Oh. Vos preguntabas por qué un poquito mejor chapa que parrilla, por esto. Muy bueno. La parrilla que te va a hacer un dorado lindísimo, pero no tan parejo. En este caso es bien parejito y va de pucha, digo. ¿De pucha? De pucha. Y aparte está bueno porque la pones, la sacás, la chapa, no es que queda para siempre. Exactamente, ya que estamos y estamos jugando un poco con esto, le vamos a poner un poquito de aroma por acá. Muy bueno. Yo estoy entreverando todo. En general uno trata como de no mezclar tanto los sabores, o sea que la guarnición contraste. En este caso va a contrastar, pero como que tiene un par de hilos conductores que son el romero y el jugo de naranja. Bien. Acordate que tenía un poquito de vodka. Si querés reforzar, acá podés tirar un chorrito más de vodka, tranquilamente. Buenísimo. ¿Vos querés reforzar, Pipi? Podemos reforzar. Vamos a reforzar. Vamos a reforzar. Tuvimos un tema con el vodka, pero ahora vamos a reforzar. No te preocupes. ¿Se lo tomaron? No, tuvimos un tema con el vodka. No. ¿Así? ¿Así? No. Ahora vamos a reforzar. Está por acá, así no, ¿eh? No. Giro acá. Picada, che. Qué picado, ¿eh? Despego. Sí. Esto es ideal para hacer proboletas, ¿eh? Mirá lo que wow. ¿Cómo te queda? La proboleta esa que va a ser sufrir porque el efecto doradito impecable. Es más, eso va a quedar ahí. Oh. Ahora vamos a reforzar con vodka, mirá. Proboletita. Teníamos acá un ahí poco viene, de panceta mirá. Ahumada. Sí. Entonces, Juan. Gracias, Pimpo. Guarda, ¿eh? Ahí, poquitito. Esto me lo trajeron así, así que hubiese así. Sí. No mucho, ¿eh? Vodka y fuego, ahí va. Vodka y fuego. Vodka y fuego, vodka y fuego. Dale, dale, dale. Vengo. Vamos. Sí. ¿Tenés la espátula esta para dar vuelta a la panceta? No, necesito. Ay, como olió ese vodka, ¿Qué necesitas? Ya está. Acá está. Mirá, tenemos acá el jugo de naranja, que está tostadito. Ahí. Ahumadito casi. Vaya, mi amor, vaya. Un poquito de acá. Se ablanda y sale más fácil. No, sale increíble. Esto es como el truquito para el limón, que muchas veces le das unos 20 segundos de microondas y funciona muy bien. Sí. Bueno, esto funciona así, pero encima ahumado. Esto queda acá, esto ya casi que está, lo doy vuelta un poquitito con la espatulita. Bueno, también la chapa te permite que todo el sabor quede en la chapa. Exactamente. Nada se va. Exactamente. Claro. Todo queda ahí. Levantar todo. Todo queda ahí. No se va nada. Le doy una vuelta y ahora voy a hacer lo siguiente. Le pongo apenas, si querés le ponés, si no, no. Un poquito de azúcar a la, me encantó. A la batata. Sí, levanta muy bien. Puede ser negra y la voy a dar vuelta y la voy a poner en contacto con la chapa. Qué caramelo. Si vos ves que... Exactamente, Chimi. Si vos ves que la chapa te juntó un poquito de grasa, sí, no la pongas sobre la grasa, ponela a un costado. No le estoy poniendo mucho, ¿eh? Un poquito nada más, ¿eh? Ahí. ¿Vamos bien? ¿Les gusta? ¿Se muy ve bien? Bueno. ¿Vos lo estás viendo bien? Me alegro. Se ve re bien. Me alegro, me alegro, me alegro. Esto ya está en la recta final. Entonces, permiso, o sea, Marquis. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Acá hay fuego? No. Voy acá. Saco lo primero que tengo que sacar, que es la proboleta, que sí, ya doró. Y no quiero tener ninguna historieta más. Wow. Ahí, proboletita. Queda buenísima, ¿eh? Ahí, ¿qué más? A mí me gustaría como cortarla y entreverarla arriba de la batata. Claro. Pero si no, la pones aparte. Si va a ser como... ¿Sabes para qué nos viene bien? No solo por la textura, sino que corta un poco con tanta dulzura, claro, en algún punto. Bien. ¿Te gustó, Chicho? Bueno. ¿Querés cortarla? Sí, las ves, ¿eh? ¿Querés cortarla? Ahora la corto. Vamos a cortar un poquito por acá. Vamos a cortar un poquito por acá. ¿Querés darme un triangulito? Sí. No, te estoy cargando. Tengo dos o tres. Que, ¿dos o tres? Lo pongo por acá y queman, ¿eh? Mira, acá te lo paso, Cesarito. Guarda que quema en serio. No, esto, es impecable. Y me encanta entonces, este corte proboleta. Mirá cómo quedó. ¿Le gusta? Sí. Bien doradito. Nada de harina, ni moldecito, ni nada. Derecho a la plancha, en dos minutos. Exactamente. Cesarito. Gracias, papito. ¿Vamos a sacar la panceta? Sí. Esta está, ¿eh? Escurro un poco, escurro un poco. No me quiero llevar la grasa de la panceta. Ya está bien crocante, bien dulzona. Vengo para acá, es más, ¿sabés lo que le viene bien? Allá vino Diego Sigo. No, pará, ¿sabés lo que le viene bien a la panceta? Perdón, ¿eh? ¿Cómo no me di cuenta? Claro, naranja. Naranjita, ¿ves? Caramelizate un poquito. Correcto. La naranja, las frutas tienen fructosa, el propio azúcar de la fruta. Entonces eso va a servir para que caramelice un poquito. Ahí, y esto queda ahí. Muy bien. Perfecto. Escurro un poco, vengo por acá. Sí. A ver cómo viene esto. Le falta un poquito, le falta un poco, pero no pasa nada. Lo vamos a dejar un ratito más. Bien. Ahí. Y el matambrito. Yo creo que el matambrito ya está, ¿eh? Qué rápido se cocina. ¡Vamos! ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí. Matambrito. Sí. Si quieres lo puedo cortar un poco, ¿eh? Dale. Sí. Lo voy a cortar. No,
se ve muy tentador, pero el perfume que hay acá, de todo. Eso es lo que les quería comentar. Anímense a hacer estas preparaciones porque la verdad que sí, generan un perfume bárbaro y están buenísimos. Voy a por ahí te robo unas especias ahora. Robame lo que quiera. Robale, porque se viene la picada. Se viene. El señor César Nahabetian. Mirá cómo se cortó ese matambrito. Solito, se corta el matambre ahí. A ver. Vamos a subir un poquito esto acá. Está bien cocido, Sí, mira. Un ratito. ¿Lo ves? ¿Lo ves bien? Sí. Está todo cocido porque esto es rapidito, ¿viste? Un matambre se hace rápido. Lo podés hacer lento, que también está bueno eso, pero se hace rapidito. Un gran recurso la chapa, me encanta. Sí, sí. Hemos hecho de todo la chapa. La estoy usando cada vez más, César. Todo. Sí. ¿Qué está faltando acá? A ver. Esto que tiene que dorar más. Yo porque quiero que cocine rápidamente el maestro que tenemos acá al lado, que va a hacer una cocina espectacular ahora, comida árabe. Pero si vos podés dorarlo un poquitito más, es nada. Es bueno. 3 minutos más, lo dorás un poquito más y sale. Batatitas. ¡Rico! Ahí. ¡Juan Bras! ¡Linda camisa! No te quedes. Perdón. ¿Querés esta? Yo veo que te corto la vena en vivo. Ay, tenés que hacer vos el jugo. Ahí, vamos por acá. Una batatita. Y una última batatita. Increíble este plato. Eso es todo. El plato funciona así. Si querés, le tirás el último chorrito de juguito ahí. ¡Matador! ¡Delicioso! Palo y a la bolsa. La camisa. Disfruten de este tipo de cosas. Está buenísimo cocinar para otros y más al aire libre. Tremendo matambrito a la parrilla o a la chapa para todos ustedes. Abrazo grande. Delicioso, como que cerró un mail, ¿viste? Sí, nos vemos. Bueno, saludos. Pero quedate acá. Nos vemos, chao. Viene a cocinar César Nahabetian. ¿De qué? La dejamos acá. Bueno.